Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el compasivo y misericordiosísimo, alabado sea Allah, el único, quien no tiene asociados, el eterno, y las bendiciones de Allah sean con su enviado, el Señor de los primeros y los últimos, y el sello de los profetas y los mensajeros, Abil Qasim y Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Y las bendiciones de Allah también sean con su descendencia, con su familia bendita, familia inmaculada, familia impecable, familia infalible. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: invita al camino de tu Señor con sabiduría, buenas palabras y discute con ellos de la mejor forma. Esta aleya refleja el espíritu de moderación que el Corán quiere establecer y trazar como línea de trabajo y comportamiento respecto del prójimo, sin romper, desde luego, ni desfigurar el mosaico cultural y social que embellece y enriquece nuestro mundo. La ley refleja parte del programa de la política exterior del Islam. Cabe destacar el empeño del Islam en la colaboración con el otro que piensa o confiesa distinto a nosotros. Con base en esta ley, me gustaría arrojar unos destellos sobre un fenómeno lacra que azota nuestras sociedades: es el extremismo. El extremismo, que se considera como la termita que roe el mosaico del tejido social, la termita que roe el mosaico de culturas y religiones. El extremismo es un carácter negativo íntimamente vinculado con el egoísmo, porque el extremista no admite ni perdona el consenso entre opiniones diferentes que satisfaga a los discrepantes. El extremista es una persona egocéntrica, excluyente, que rechaza al otro, incluso puede en ocasiones matar a su oponente, matar a su rival, sobre todo cuando cree que él y solo él acapara la realidad y la verdad. Ahora bien, el extremismo tiene que ver con la persona en sí, ¿o es que la influencia del entorno y la educación son factores decisivos en esta tendencia? ¿Acaso el extremismo es una preocupación que deja sus huellas en todos los ámbitos de la vida humana
o es que existen campos en los que con más, que tienen más probabilidad de brote de prominencia. No pretendo, desde luego, hermanos, no pretendo aquí exponer un estudio sociológico o psicológico, sino que intento solamente abordar este fenómeno desde el punto de vista islámico, y que tampoco pretendo buscar remedios. Esta jotba está fuera de este propósito, sino lo que quiero solamente es resaltar la opinión y la postura del Islam en cuanto al extremismo, porque lamentablemente en muchas ocasiones se achaca injustamente el extremismo al Islam y a los musulmanes, sobre todo cuando se convierte en terrorismo que se manifiesta y se desarrolla desgraciadamente en los países islámicos. Precisamente, hermanos, partiendo de esta acusación y paralelamente consultamos al Corán, a los hadices del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él y con su familia, consultamos a sus posturas y comportamiento del profeta y de su familia y de sus compañeros fieles, llegaremos a sacar la conclusión de que el Islam siempre hace hincapié en la inculcación de valores universales, valores de armonía, valores de interculturalidad, valores de respeto, con lo cual el Corán apela a los musulmanes, a sus seguidores, a mantener siempre relaciones y contactos con los demás, y en caso de diferencia entre nosotros y los demás, diferencia entre nuestras opiniones, diferencia en religiones, tendencias ideológicas, el Islam nos exalta y nos exhorta, nos exhorta a buscar terrenos comunes entre nosotros y nuestros rivales, terrenos comunes con quienes discrepamos, puesto que al fin y al cabo los habitantes de este orbe somos todos responsables no sólo de proteger la naturaleza, su fauna y su flora, sino también de expandir, divulgar los valores humanos que elevan al ser humano a un grado alto de civilización y perfección. El Corán, hermanos, nos enseña principios de diálogo, poniendo énfasis en que el diálogo, valga la redundancia, no significaría para nada convencer al otro, sino todo al contrario, consensuar opiniones y allanar el camino para todos con el fin de
de trabajar juntos para conseguir el beneficio y el bienestar de todos. Dice Allah subhanahu wa ta'ala al respecto: oh gente, se refiere a la gente de la escritura, oh gente de la escritura, venid a una palabra igual para vosotros y nosotros, que no adoremos más que a Dios y que no asociaremos nada a Él y que no nos tomaremos unos a otros como señores junto a Allah. Esa es, hermanos, la oferta de diálogo que quería el Corán, que fuese uno de los caracteres singulares y peculiares del musulmán, esté donde esté. Tender siempre la mano al rival para evitar conflictos y no llegar nunca y jamás a derramar la sangre de nadie. Pues cabe preguntar, ¿y si el rival no aceptase la oferta de la proposición? El Corán responde: y si dan la espalda, decidles, entonces sed testigos de que nosotros somos musulmanes. Alguien podría preguntarse: ¿y por qué aflora el extremismo en el mundo islámico y en el mundo musulmán? Para empezar, el extremismo no es inherente al Islam ni a ninguna de las religiones. El extremismo no tiene religión. El extremismo es aconfesional. El extremismo no tiene ningún color político, sino que refleja, lamentablemente, una decadencia humana. Refleja una degeneración en la materia de los valores humanos. El extremismo es una sensación exagerada, una sensación excesiva de superioridad. El extremismo representa el estado de una mentalidad cerrada, una mentalidad parada, una mentalidad anclada en un tiempo y un espacio sin que haya canales de abertura hacia la actualidad. Por lo tanto, el extremismo es una postura censurada y desaprobada por el Islam, porque esta terquedad en la forma de pensar, cuando se junta con la ignorancia, acaba en el terrorismo, acaba en baños de sangre, bajo el pretexto de acabar con la falsedad, de acabar con el extravío y de acabar con la herejía. Lamentablemente, es lo que vivimos en nuestros países islámicos. Así desacreditamos el din del Islam, desacreditamos la misericordia del Islam, el din de la tolerancia y de la coexistencia pacífica. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.